Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de El podcast El gemelo malo, episodio número 30 y por fin regresamos a el día martes volver a estar haciendo el podcast y vamos a darle porque va a ser un podcast cortito, unos 20 a 30 minutos y vamos a platicarles qué fue lo que pasó este fin de semana. Este fin de semana pues fue un fin de semana, una semana no con muchas este novedades solamente que el fin de semana el sábado eh, salimos de fiesta a un, a un antro aquí en Tijuana que la verdad la primera vez que íbamos donde estaba el cabali pero ahora se llama patch este y pues es el cumpleaños de uno de nuestros mejores amigos de mi hermano y mío y la verdad, este, pues nunca faltamos a sus cumpleaños. Eh, siempre vamos, siempre estamos con él, y pues siempre, pues, para pasar un rato agradable. Y pues invitó solamente a unos cuantas este, amistades más cercanas. Porque pues es un antro, recientemente se está llenando, y pues las reservaciones están un poquito complicadas, ¿no? Pero pues nosotros teníamos. En, especialmente yo tenía rato que no iba a al, algún antro, ¿no? Entonces, eh, básicamente lo que, pues cuando llegamos, pues mi hermano dice, no, pues me voy con tenis, no, pues Simón, vete con tenis, yo creo que pues ya ahorita la moda en todos los antros es de que puedes entrar con tenis y no te la hacen de, de tos, ¿no? Entonces ya llegamos y yo le digo a mi hermano, pues ya se empezó a hacer la fila, pero alcanzó a ver un, unos letreros que decían no gorra, no tenis y no pants. Pero el letrero de donde la parte donde decía no tenis tenía un Sharpie ahí cruzado, una tacha de un Sharpie. Y pues, ¿por qué? Porque pues, no le pueden ganar a las nuevas generaciones ahora que recientemente pues, está muy de moda el utilizar tenis con a lo mejor una camisita de vestir, este, pues un pantalón ahí bien arregladito, te puedes ver bien con los tenis y una camisa de, de vestir, que no es nuevo, ¿eh? hace mucho tiempo también se, se acostumbraba a que los tenis y el saquito, un pantaloncito ahí bien, una camisa de vestir, entonces no es nada nuevo, no es nada del otro mundo, pero pues ya este, esta etiqueta de, de un antro súper formal, ya no existe y en mis tiempos cuando yo empecé a salir de, de antro era algo que te ibas a los antros formal pantalón de vestir cinturón negro zapatos bien boleaditos camisa de vestir no 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 era irte bien porque... pero pues ahora pues ya uno se va más cómodo a los a los a los antros básicamente y pues ya llegamos y estamos ahí cotorreando, pues fueron varios amigos este, que frecuentamos, por ahí unos amigos que este un amigo que se acaba de comprometer, pues que muy pronto se va a casar, otro también un muy buen amigo que también ya está casado y nos acababa de confirmar de que este tu, su esposa pues está embarazada, entonces pronto tendrá este un hijo. Y pues ahí estábamos, ahí estamos en, el, en, en este antro que se, que se llama Bash. La verdad que es sorprendido porque está muy chingón. Yo me acordaba mucho de este antro cuando era Dubai VIP. Y era un antro pues más o menos grandecillo, con buen espacio. El cual siempre se llenaba y se armaba buen ambiente. Nada más que ahora, fíjense que creo que lo remodelaron muy bien. Le pusieron ahora sí que luces y todo esto acomodado como si fuera tipo antro americano, antro de Estados Unidos, pantallas grandes, entonces, sí estaba, la verdad, muy bien, como se dice, muy bien a, a acomodado en cuanto a mesas, en cuanto a pantallas, luces, por ahí, pues obviamente a las 12 se avienta un show de, de luces sincronizadas, con música, y aquí es pues, música electrónica, entonces yo andaba fascinado porque pues, estaba muy padre todo esto, lo que, lo que se se coordina, ¿no? para hacer un show de luces con las pantallas. Tenían algo muy curioso unas como bolitas de como de luces que bajaban y subían así, como tipo, ¿cómo le dice como ese este palo que antes jugabas y que le pegabas a la pelota y que empezaba a girar? como de esas, pero tenía varias y pues las las bajaban, las subían, entonces se veía, se veía la, la verdad, bastante padre. En cuanto a precios, la verdad, no se me hizo mal. Obviamente estamos en la parte de hasta enfrente porque pues a mi amigo sí le gusta estar y se pidió, la verdad, algo para mi persona, algo exagerado, pues tres botellas de Black Label y una de, de Don Julio, una de, de tequila, ¿no? Pero pues ahí ya se habían puesto, este para pagar a nosotros no nos dejó pagar nuestro nuestro amigo porque este pues nos quiere mucho pero no nos dejó pagar entonces pues bueno ya luego ahí se lo vamos a reponer con con, con algo no este pero los precios no estaban bastante caros por ejemplo la de black label estaba en unos 2200 2400 por ejemplo si no te querías ir a ese rango yo creo que si sí podías como que pedirte por lo menos una Red Label en unos 1200, 1400 las botellas más baratas. Obviamente ese tipo de botellas no te da como que ese acceso de que hay ves que tienes que comprar tantas botellas para las mesas de hasta abajo ¿no? Porque pues, siempre ha existido esa demanda y esa de que quieren mesa aquí enf enfrente necesitan gastar tanto ¿no? O tantas botellas entonces... Pero si haces reservación con tiempo, yo creo que si te pues ahí entre unas cinco personas, pues no estaría mal una, una botella de red label, por ejemplo, entre unas cuatro o cinco personas, cada quien pone 500 pesos y. Y con eso tienen para Para casi toda la noche o unas dos botellas, ¿no? Por de, si son un poquito más de cinco personas. Y pues ya estuve ahí, estuvimos este, pues, agarrando cura, platicando este echando el cotorreo y pues ya todos terminamos súper 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 mal pues no mal pero pues ya entonaditos ya borrachitos acá y pues porque era el shot de tequila las botellas de whisky luego los shots que regalaban por el cumpleañero y todo ese detalle y así y luego había unos de al lado que no se terminaron una botella grandísima de gran malo o sea, muy grande, yo creo que especial para shots, La dejaron, yo creo que a tres cuartos de la botella. Y pues ya un amigo apalabró al, ahí al mesero de que, hey, qué onda, compa, pues, Te mocho, una feriecilla. Y déjame la botella, pues, o sea, para que no, pues, ni modo que van a hacer con la botella, ¿no? Ni modo que la tiren o qué rollo. ya él también la dejaron. Y pues, Chots, de gran malo también. Ya para las altas horas de la madrugada, la verdad no veía la hora porque se me fue el tiempo súper rápido. La verdad me la estaba pasando muy, este, muy bien. El tipo de música, pues muy variado. Y ya eran. ¿Qué les gusta? Como las 4 de la mañana, más o menos. Para eso ya habíamos. Ya se habían puesto a platicar varios de los amigos. Este, de mi amigo con una mesa con una mesa que estaba en la, un escalón arriba, una parte de arriba de nosotros. Entonces mi hermano también por ahí ya andaba cotorreando con este con unas muchachas de ahí de la mesa y había otros muchachos y todo y ya. Ya luego yo ya me me acerqué. Ya se habían ya se habían llevado a mi amigo con eh, cómo se dice, como como bulto prácticamente. Y ya nos acercamos, ¿eh? ¿Qué onda? Y ahí estuvimos cotorreando un ratito, ya se empezaron a ir todos los, los demás este, amigos del, de la mesa con la que originalmente este, veníamos. Y, y pues estamos ahí, el detalle, ahora viene una parte divertida. Estamos ahí y ahorita van a, ent van a entender por qué. Estamos ahí y pues ya, pues estábamos platicando y había un, este, unas muchachas y todo, pero había una, había un gay. Había un, este, pues un hombre gay, pero de esas de las de, ay, me... a ver si no me funan, de esas de que, y, bueno, yo divido a los gays en tres, ¿cómo se dice? En tres formas, ¿no? El gay que se ve así como hombre normal, pero pues es gay. El gay que se ve como, pues... Afeminado, así como que trata de verse más como un aspecto de, de, de mujer o que más cuidadito, así. Y el otro gay que es el gay escandaloso, o por ahí una amiga me estaba diciendo el gay que es J, que es J, de esos de los que gritan, ¡Ay, qué bien, qué? No ¿Que no sé Así como que con esa voz chillona y así. Entonces, el gay J, así le, así le pusimos. <laughs> Pero entonces, este, pues era de esos, y pues la verdad a mí ni fu ni fa, y en una de esas pues estamos cotorreando, pues ahí, no, que pues obviamente siempre el tema de conversación cuando nos conocen a mi hermano y a mí, ay, es que son gemelos, que qué padre, que quién es el malo, que quién es eso, que el otro, y da, ta, 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 y pues de ahí ya está la, la conversación, ya te haces como se dice, como que compite, y pues ahí estuve platicando un ratito con el... Eh, con el gay, y con otras eh, personas que estaban ahí en, en la bolita, de repente, pues ahí estábamos bailando todos y que, eh, 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 eh. y pues ya, de repente, pues sí, el gay se acercaba tanto como a mi hermano, como, como, como a mí, pero pues nosotros era como que, o sea, no, 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 no es como que, uy, uy, no manches, entonces. Para nosotros era, o sea, como que normal el, el estar conviviendo con él, ¿no? Que, que de cierta manera, pues, no lo conocíamos. Entonces, lo tratamos como un amigo más, una persona, un una persona más. Y ya, y pues ya, pues, salimos y ya estábamos ahí, pues, ya cada quien para pedir su Uber y, pues, este... Este, nos está, no, ah, que váyanse con nosotros, vamos a ir a, era él y otras dos muchachas, no, que vamos a ir a, al hotel porque creo que son de los, de Los Ángeles y nosotros, no, ya son las seis de la mañana, ya la verdad, ya teníamos bastante sueño, ¿no? Pues nosotros ya la verdad nos vamos, ya no queremos saber nada, ya nos vamos, ya tenemos sueño, luego mi hermano tenía que abrir temprano el local y así, no, no, que vengan, sí, que no sé qué, y que no sé cuánto, y, no, pues que no. Y ya no, pues mucho gusto, que no sé qué, pues un, un, un placer conocerlos, pues la verdad estuvo chido el, el, el cotorreo y todo eso, ¿no? Y ahí quedó, eso fue ya pues el domingo, de sábado a domingo, el domingo en la mañana, ¿no? Hoy martes, me doy cuenta que alguien me mandó un mensaje por Instagram, este, justamente ayer, lunes en la noche, y ya veo y... Ay, ¿Hey qué onda? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Soy la buchona, así le dicen a alguien, la buchona, así le decían las, las amigas le decían a él, la, la, buchona. Y yo como que, ay, qué onda, buchona, ¿cómo estás? Y que no sé qué y, y ¿qué onda? ¿Cómo? Y me dice como qué onda, ¿cómo te fue con la, con la cruda? Y, no, pues bien, este, este, bien malo, ¿no? pues me dolía la cabeza y todo y desvelado, con sueño, etcétera, ¿no? Entonces, pues la, la cruda normal, ¿no? Que no estuvo tan intensa, de hecho. Este, porque si sí me sí la supe, ¿cómo se dice, como que distribuir la tomadera para no andar tan mal. Entonces, ya, y luego me dice, oye, este, me pone así eh, por mensaje, me pone, oye, ¿te acuerdas que me, que me bailaste? Y que no sé qué, y yo, así como, ¡Ah, cabrón, que te bailé, y que me bailaste, Así que me repegaste, y que no sé qué, y yo, ¡Ah, cabrón, no, te estás equivocando. Sí, tú quién eras? Tú eras el de la camisa azul o el de la camisa blanca. Pedro llevaba camisa blanca, yo llevaba camisa azul. Y así como que, no, pues, camisa azul. Y me dicen, no, sí, que fuiste tú y que no sé qué y que acuérdate. Y le digo, no, no, no. Y le dije, platiqué contigo, más de estar confundiendo, porque platiqué contigo y todo, pero yo nunca bailé con, contigo. Digo, a lo mejor él está malinterpretando cuando estamos en, en bolita y todo eso y. Sí, sentía que él se acercaba bastante, ¿no? Pero pues ya, ya ven, una de esas de, de cura, de que están todos y que hacen el sándwich y todo eso, y de repente, pues en una de esas a lo mejor tocó este estar con, con él, ¿no? Entonces, pues yo no, pues o sea, ni al caso, pero me estaba como que insistiendo mucho, hasta me sentí como que un momento como que medio, medio acosado, así como que no, que sí, que. Te, te sentí que no sé qué y yo así como que dude a la madre qué pedo o sea se está poniendo muy intenso y ya le dije no pues la neta no la neta pues no fui yo no la verdad me, no la, yo le dije la verdad yo me acordaría y pues no 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 me acuerdo o sea no 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 hice eso pues, o sea platiqué contigo y todo y estuve ahí con la bolita y así pero no ah que sí yo me acuerdo que no estaba tan mal Obviamente estaba más borracho que yo, estaba más borracho que yo. Y, y así, y luego, no, es que acuérdate que yo te pregunté algo de un bikini o de un boxer y que no sé qué, y que me contestaste es que te ponías bikini y que no sé qué. Y yo así como que, super random la pregunta, super y que, y así... Y ya luego me queda así como que, no, no, te estás equivocando. Nunca me preguntaste eso. Le dije, te, me preguntaste de otras cosas de, de gemelos y todo y, y así, de dónde éramos y, y, y pues una conversación normal, ¿no? No, que sí, pues, bueno, no, no, yo, yo estoy seguro y que no sé qué. Así me dijo y yo como que, como que dije, no, ah, pues le voy a empezar a quitar como que, pues, no hacerle caso. Para esto yo presentía... Que el vato yo creo pensó que éramos gay mi hermano y yo que por eso empezó a hacer esas preguntas o como que afirmaciones como que para calar para ver si le seguía la cura como diciendo ay, de aquí soy de aquí si sí me responde pues como que está accediendo y pues ya este pues voy a confirmar que es gay no por ejemplo y así como que dije mm, como que está medio, pero le empecé a cortar así el, como que la, la cura, y le empecé a contestar así como que más seco y ya luego me dice, ay, ¿y qué onda? ¿Qué andas haciendo? Me pone y yo le digo, no, pues es que estoy en el trabajo. Ay, ¿estás ocupado? Y le digo, ay, sí, pues estoy ocupado porque es inicio de mes y ya, ¿no? Y en eso, pues digo, mmm, suena raro. Y, y ya le comento esto a una amiga le digo oye sabes qué amiga pasó esto esto, esto 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 y pero me están mandando así como que bien 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 in, bien intenso y ya me dice Ah, no pues es que así son ellos así son ellos cuando salen al día siguiente en dos días mandan mensaje y cuando no saben si un hombre es gay o no hacen como propuestas muy muy directas o sea como de que hey qué onda como Tratando de, de afirmar, oye, ¿te gusta este tipo de cosas? Ah, pues, Simón, si, si, si como que lo afirmas, es como que ah, ya van sabiendo qué tipo de, de si eres gay o no, o no, ¿no? Y me dice, ah, es normal, de seguro pensaron que eras, que eras gay, ¿no? Tu o tu hermano, y yo digo, mira, eh, le digo, fíjate que no se me hace raro porque es como la tercera o cuarta vez que salimos a cumpleaños o con este amigo que es muy amigo de nosotros pero él tiene muchísimos amigos gay muchos 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 amigos gay o amigos bis y así entonces de repente a veces cuando salimos pues salimos como que el grupito es de hombres y mujeres pero somos de quedarnos hasta las seis de la mañana y por lo general siempre en el grupito cuando termina el grupito somos puros hombres los que quedamos, entonces de esos hombres, que termina quedando un grupo de cuatro o cinco hombres, dos, tres de ellos los ves y dices, ah, pues sí, son gays, ¿no? Entonces, yo creo que al vernos con ellos y estar conviviendo y todos como, pues, como amigos, como normalmente, pues, tratas a un amigo, pues piensen que también nosotros somos gays, entonces... De ahí, este... Yo creo que por eso pensaron que nos vieron en la mesa. Al, al principio, pues, éramos... Pues, estaban nuestros, este... Nuestros amigos, nuestras amigas. Pero se fueron yendo. Y al final quedaron los más amigos más cercanos. Quedamos nosotros, mi hermano y yo. Y, pues, de, de repente ahí ya, ya había dos. Que ya andaban así como que... Medio touchis con, con otros güeyes que se encontraron por ahí. Entonces, pues, ya sí... Parecía una mesa de, de, de gays. Entonces, yo creo que a lo mejor por eso se confundió y por eso empezó, nos empezó a preguntar. Pero lo que se me hace muy, muy cagado es de la forma en que preguntas, o como que muy directo, muy directo, así como que ay, este y o sea, no, no lo quiero mencionar porque está un poquito como que. como que explícito, pero sí me quedé sorprendido y me quedé así como en que como que ay cabrón este y pero chistoso o sea choco aventura del, de la semana y vamos a un tema de los que tenía atrasado que quería hablar pero por cuestiones de vacaciones temas de la semana etcétera pues o sea no me dio tiempo para tomar para este tema y vamos a hablar del tema de la muchacha que muere por tratar de tomarse una selfie en un tren que pues era su último, el, el último viaje de este tren, el, la emperatriz que sale de México, no recuerdo de exactamente de qué punto, pero llega hasta Canadá, entonces pues va recorriendo parte de los estados que están en frontera con este, con México y Estados Unidos y luego cruza y pues llega hasta, hasta Canadá, ¿no? Entonces este aquí el detalle uh, lo voy a comentar de la forma más prudente posible con mayor respeto pero son situaciones que nos tienen embobados y perdón por la palabra que nos tienen apendejados las redes sociales por tratar de conseguir la mejor foto por tratar de conseguir el mejor video para postearlo a nuestras redes sociales. Entonces, este independientemente de esta persona, de esta mujer que falleció, han pasado muchos accidentes y muchas muertes de influencers y personas que tratan de hacer este tipo de cosas un poquito arries este bastante arriesgadas para conseguir fotos y este y pues poderlas postear en las redes sociales. Por ejemplo, uno incluyendo pues deportistas de alto rendimiento como un este sky, skyscraper, se me olvidó la palabra en español, un, una persona que sube edificios y todo eso, pues sin arnés ni nada, se agarra de la, ¿cómo se dice?, de las orillas de los edificios, se grabas estando ahí, sin nada de protección, sin paraqueídas, y se subió a uno de los edificios más grandes del mundo y pues... Se agarró, estuvo agarrado un rato de ahí del, como se si dice, de la orilla del edificio, con la cámara grabando, y en eso cuando ya lo había hecho como varias veces, y pero en ese, en una de esas que trata, no le dan los brazos, y pues se queda colgado, lo que más puede. Dura ahí un minuto, dos minutos, y pues ya, hasta que se cansa, y mocos que vámonos para el suelo. Pues cae desde una altura impresionante. Y pues también tenemos otros de que, por ejemplo, hace años que fui al Gran Cañón, pues contaban los turistas, los, los guías y todo eso. Pues cuando entras al Gran Cañón, te, te dan las advertencias. Hay letreros de advertencias de que si te vas a tomar fotos es bajo tu propia responsabilidad y que no andes solo, porque ¿qué es lo que comentan? Lo que pasa es de que pues, personas desaparecidas que van y que no sabes si se cayeron o dónde están, pero son personas que tratan de tomarse fotos de fuera de los caminos o de las agarraderas, por una roca que está así como, que por varias rocas, ¿no? Que están así como saliditas, o sea, como que un poquito hacia el al, al acantilado. Entonces, de repente, pues, van, se resbalan, se caen, se cae la roca y se van para abajo. Y si iban solos, pues no hay persona que pueda decir, oye, se cayó aquí, se cayó acá. Y a veces... También decían que a pesar de que se caiga la persona, es difícil que se pueda, ¿cómo se dice?, se pueda recuperar el cuerpo o inclusive que si sigue vivo, que se lo puedan rescatar. ¿Por qué? Porque ahí tendrían que estar llegando con helicóptero, porque son piedras grandísimas y son caídas este, bastante, bastante empinadas. No es como que, ay, me caí del cerro y me caí así como que unos cuantos metros. No. Caes directo y empiezas a rodar y caes hasta cientos de metros abajo, ¿no? Entonces también es parte de eso, por tratar de tomarte una foto en lugares donde no se deben de tomar fotos que corre cierto riesgo, y sabiendo que se corre ese, ese riesgo, pues se toman, y pues al final de cuentas, un errorcito y te va a costar la vida, que es lo que le ha estado costando la vida a todos estos influencers, a todas estas personas que pues quieren tomarse la mejor foto. Pero volvamos nuevamente con la mujer que falleció con el tren. Aquí lo que pasa es que veo dos, do, dos, tres cositas y les voy a comentar cuando vi el video. Hay bastante gente alrededor de donde va a pasar el tren, ¿no? Y todos están felices porque pues es el último y pues pasa por su estado, su ciudad, su pueblo, etc. ¿No? Y pues hay varias personas que están con la cámara en modo selfie para que pues el tren pase por al lado de ellos. ¿Ok? El primer detalle que yo veo es que la persona que está hasta enfrente en realidad es la última persona que va a ver el... El, ¿Cómo se dice? El tren lo más cerca posible y sus dimensiones. ¿Por qué? Porque si tú fueras la primer persona que te pones y no tienes más personas atrás, pues tú ves cuando viene el tren y vas dimensionando cómo va llegando el tren. Pero si hay más personas enfrente, la persona que le sigue, pues ¿qué es lo que va a hacer? Va a ver el tren y va a ver la persona de atrás. Y va a ver el tren, y, va, y así nos vamos ta ir yendo, ta, 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 hasta la primera persona de enfrente, ella va a ver las personas de atrás, pero lo más seguro es que la persona, de, la primera persona que tiene atrás, le tape las demás personas, y hasta que llegue el tren, va a estar al, al parejo, aquí lo que yo vi, es de que hay un, hay como se dice... Hay una advertencia antes de parte de una persona que justamente atrás de esta mujer se da cuenta del peligro y se escapa él también. A nada, a nada se escapa este señor. Lo que pasa es que cuando viene el señor, está el señor tomándose la selfie también, viene el tren y él se ve como el señor se esquiva, le hace hacia un lado para esquivar algo del tren. ¿Qué es lo que llega a esquivar a esta persona? Pues es esta anchura que da el tren. También al parecer muchas personas no saben que el tren no es exactamente del tamaño de los rieles. Los rieles indican la altura de las llantas nada más. Aparte de eso, no es como un carro que sí, están las llantas y no salen y las llantas, o sea, están las llantas y aparte de las llantas sale muy poquita parte del carro. No, en el tren es todavía unos cuantos centímetros más de cada lado porque tiene como vamos ahora así decirlos como unos guardafangos para proteger estos ejes, estos este este mecanismo que hace que quede vuelta sobre todo este para el vagón principal. Los demás vagones pueden ser un poquito más angostitos. ¿Por qué? Porque no necesitan un mecanismo. Pero el vagón principal, la, la, la maquinaria, necesita todos estos mecanismos, todas estas ruedas, todos estos pistones y los cuales deben de ir protegidos. Entonces tienen estas, estas guardas que al momento de que este señor ve que se acerca el tren, él reacciona porque ve que está más ancho de lo normal. No, de lo no más ancho de lo normal, pero ve que está más ancho de lo que él esperaba. Entonces, cuando ve esto, el señor alcanza a esquivar, se sale, sigue grabando, pero cuando él sale, pues a dos, tres metros tenía a la muchacha, la muchacha. ¿Qué es lo que pasa? No alcanza a reaccionar porque ve, el señor se quita, pero cuando se quita el señor, ella ya tiene el tren a su altura, qué es lo que pasó, el tren pues impacta con estas guardas que pues son metálicas, impacta en la nuca de la de la de la muchacha y pues caí automáticamente muerta. También ahí este pues error de la muchacha porque por no no conocer eh, uno el conocimiento del riesgo ahí estaba las cómo se dice las pistas del tren pues están tienen grava alrededor cualquier mal pisada incluso caes arriba de las vías del tren o sea, corres mucho riesgo, el riesgo lo sabían. Pero lo que no esperaba esta mujer era de que fuera más ancho que las vías del tren, entonces estaba demasiado cerca. La golpea, cae, pues ahí también inmediatamente pues Primer, este otro de los errores, pues también la persona que estaba ahí la agarra de la cabeza, la zangolotea, la levanta y pues ya muerta o no. Entonces, acuérdense que este golpe es lo primero, no lo primero que deberían de haber hecho es de haberla dejado donde estaba para poder atenderla de una manera correcta si es que había algo que hacer, que lo más seguro es que no no había nada que hacer. Entonces, pues lamentablemente pas, este pasó pues esta tragedia, pasó esta tragedia y pendejamente no aprendemos. No aprendemos porque al día siguiente este sigue con su rumbo, pasa por otro de los estados, no me acuerdo si era Sonora o Chihuahua pasa por otro de los estados y este otra vez una zona donde hay gente se ve que hay menos gente pero hay gente y qué es lo que vemos una muchacha que también está estuvo a punto de que le pasara lo mismo lo que le pasó a la mujer un día antes y aún así estaba tan cerca de las vías del tren pero, ¿qué es lo que le salvó a ella? A ella lo que le salvó es de que la muchacha de un día anterior que falleció, ella tenía el, ¿cómo se dice? La selfie así, enfrente de su cara y como que hacia arriba, pues para que viera, está muy derecho. Esta otra muchacha, ¿qué es lo que hizo? Estaba grabando con el brazo abierto. Entonces, esta distancia fue la que le salvó. Que le volara la cabeza, porque pasa el tren y con la misma guarda le pega al como si, le pega al celular. ¿Quién sabe, quién sabe si le haya pegado en la mano, a lo mejor en la mano, pues a lo mejor alguna fractura de, de alguno de los dedos, de la palma. Pero le vuela el celular, le pega el, el, el celular, va así, está así, y viene el celular, el tren Da atrás hacia enfrente, viene y le pega. O sea, ella lo que hace es que como ya traía distancia, hace esto, ya tiene la distancia del brazo y le pega, le vuela el celular, el celular sale volando enfrente de ella y eso podría haber sido su cabeza, como un día anterior, justamente como un día anterior, pues eh, este, estuvo a punto de, de ocurrir este, otra, otra tragedia. Y les digo, no aprendemos, o sea... Cabeza cabe hacer ese tipo de tonterías, porque al final de cuentas son tonterías. Y les digo, les menciono, este. Ahorita voy a ir con, 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 el, con la conclusión, con el punto final, pero también otro ejemplo: Brasil, este no recuerdo haber visto la fecha cuando era, pero también. Era un trenecito, había una ruta de ciclistas y los ciclistas pues ven que viene un tren, pero era un tren, como se si dice, pues igual de carga, pero venía lento, ¿no? Como este, este venía, este otro tren venía rápido, este tren venía como una velocidad más, como se si dice, más conservadora y venía un poquito más lento. Y estos ciclistas, igual lo mismo, una muchacha, una ciclista, igual, selfie tomándose y... Paz, le pega la guarda. Una guarda muy similar, este, por lo ancho de la. Le digo, el problema aquí es el, el primer vagón, el, la carga, la maquinaria. Mucho más grande de las, que las vías del tren. Le pega en la. ¿Cómo se dice? Le pega en la nuca. Pero esta muchacha se salva de sufrir un accidente fatal porque traía su casco de bicicleta. Justamente traía su casco de bicicleta. Le pega en la cabeza y nada más se asusta, se retira, pero y quedó el susto. De no haber traído un casco de bicicleta, seguramente lo hubiera, hubiera sido un golpe muy fuerte con, con, con un riesgo alto a una contusión cerebral o un derrame cerebral por el, por el dicho golpe, ¿no? ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar con esto y concluir de que nos tienen tan cegados las redes sociales por querer hacer o querer tener algo único a las demás personas. Este, como por ejemplo, hay gente, me ha tocado ver gente en Instagram que de repente suben las fotos de, ¿cómo se dice?, de ciertos lugares, de Europa, París, Tailandia, China, Japón, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y aquí en la Torre Eiffel, y aquí en, en Nueva York, y aquí en no sé dónde, y aquí en no sé cuál Y qué bien, qué bien que viajen. Pero me ha tocado conocer a sí, estas personas que viajan o que de repente agarran esos viajes y ponen... no oh, sí, el, el viajar te nutre tu vida, te ayuda. Pero esas personas mismas... Tú las conoces en su ambiente normal, en su vida social, vida diaria. Las conoces, son personas nefastas, son personas que no tratan bien a las personas, que se quejan de todo y todo eso. Pero, ah, por salir, se creen las mejores personas, creen que ya tienen algo más que las otras personas por haber vivido esa experiencia de salir. Y créanme, por tratar de conseguir la mejor foto de, de sus locaciones, lo que ustedes quieran, no los va a terminar haciendo mejor persona si no aprenden a ser una mejor persona desde ustedes mismos, desde su hogar, desde su calle, desde su trabajo, desde su país. Si no aprenden a ser una mejor persona y a tener valores propios, el, el, el querer hacer lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, no porque las redes... Están poniendo de que ah, es que esta persona tiene una foto cuando pasó el tren, esta persona tiene una foto en Nueva York, no sé qué, yo quiero eso, yo quiero hacer eso, ¿por qué? Porque las redes sociales me están dictando que eso son las personas con éxito, que son las personas que, que, que están viviendo su vida. No, no, señores, así no es, así no es la vida, así no son las cosas. Pero bueno, tenemos que empezar a. A, a aprender a vivir, a disfrutar los momentos, disfrutar los momentos por más chiquitos que sean y tratar de no no querer grabar todo, no quererle tomar foto a todo, sobre todo si sabes que estás poniendo en, en riesgo tu vida. Cuántas noticias también no hay de personas de que hay es que por quererse tomar la foto con con el tiburón que andaba por ahí le mordió y le quitó el brazo, le quitó la pierna. Que por él poder tomarse la foto con un elefante, con un jabalí, sin un experto, sin alguien de ayuda, lo pisó, lo mató. Entonces tengan cuidado con ese tipo de cositas. También, por ejemplo, también he escuchado fotos en San Francisco, en el puente de San Francisco, por quererse tomar. Fotos en ciertas partes, igual accidentes. Entonces, créanme que no vale para nada tener la mejor foto, tener la mejor video de alguna ubicación, de alguna experiencia y todo eso, si no vas a vivir para contarla o para platicarla. Preferiblemente estar ahí, presenciarlo y poder llegar a tu casa y poder contar lo que vistes, poder platicar la experiencia, las características, todo lo que vistes y los sentimientos que tuviste en ese momento, a que solamente haya una foto un video de tu fallecimiento o que quede como el recuerdo que fue tu última ubicación, tu última parte que fuiste, ¿no? Lamentablemente, pues un accidente, pues esperemos este que la gente haya aprendido, que ya vimos que no aprendió para el siguiente día, pero bueno, ni modo, no podemos esperar mucho de algunas personas pero esperemos que no haya otra otra tragedia de, de este tipo pero bueno hasta aquí voy a dejar el podcast el día de hoy edición cortita este pero bueno espero que les haya gustado dejen dejen la parte de los comentarios que les pareció este este episodio con la salida de este donde estaba este gay que que pensó que éramos gays con esto, lo del accidente del, del tren y todo eso. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Me gustaría este, leerlos en los comentarios. Y pues nada, yo soy Rafael, el gemelo malo, su gemelo favorito. Y nos vemos en el siguiente episodio.